Iniciamos con nuestro canto de entrada, es el número 636 de Flor y Canto, 636, Creo en Jesús. Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Siéntense por un momentito, yo tengo un anuncio.
Y es un buen anuncio, es un buen anuncio. Para aquellos que aún no se han enterado, tengo maravillosas noticias para compartir con todos ustedes. El jueves por la mañana recibimos una notificación desde Roma de que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha establecido nuestro oratorio en Red Bank como congregación de derecho pontificio. Eso significa que ahora somos una congregación religiosa permanente en la Iglesia Católica, bajo la autoridad del Papa y todos los futuros papas. Y nuestro Santo Padre lo hizo efectivo y los documentos fueron firmados por el dicasterio en Roma el 7 de abril, domingo de la Divina Misericordia. Es increíble, ¿no? Sí. Para nosotros, los oratorianos, los sacerdotes y hermanos, eso significa que el Papa ha confirmado nuestras vocaciones. También significa que nuestro oratorio ahora es una congregación permanente y permanente aquí, y tenemos la estabilidad de saber que podemos continuar viviendo la vocación que el Señor nos ha dado. También significa que el nombre de la Iglesia de San Antonio ahora recibe una pequeña adición y se convierte en la Iglesia Oratoria de San Antonio de Padua. Y está permanente conectada al oratorio, a nuestra comunidad del oratorio. Para nuestros feligreses, todos ustedes, significa que mientras haya oratorianos, San Antonio de Padua, nuestra iglesia, tendrá sacerdotes y nunca será cerrada, fusionada con otra iglesia o hermanada con ninguna otra parroquia. Y podremos avanzar hacia el futuro con alegría y estabilidad. ¿Es bueno, no? Sí. Y agradecemos a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por esta increíble bendición que gentilmente nos ha otorgado. También agradecemos a nuestro obispo David Ocano, es su cumpleaños hoy también, y sin él, sin nuestro obispo, y sin su gran amabilidad y generosidad hacia nosotros, eso nunca hubiera sido posible. Así que este año seamos especialmente generosos con el llamado, con la recomendación del obispo, okay, este año, en gratitud. También estamos muy agradecidos con todos ustedes. Los amamos muchísimo, muchísimo a ustedes. Y para nosotros no hay mayor alegría que saber que estaremos sirviendo de la mano con ustedes hace que el Señor nos llame a nuestro verdadero hogar en el cielo. Entonces, felicitaciones a todos ustedes que ahora son miembros de la Iglesia Oratoria de San Antonio de Padua. Y yo quiero, si ustedes pueden acompañarme a orar un Ave María por el Papa y por el Obispo, por un momentito. Y arrodíllese, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona del oratorio. Nuestro Santo Padre, San Felipe Neri. San Antonio de Padua, nuestro patrón y amigo. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.
hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, por eso ruega a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Poderoso y eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo procedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro llenó del Espíritu Santo y dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, y sépalo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo lo llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no los reconoce, es porque tampoco lo han reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios.
mías me conocen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Ese es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Cómo están todos? ¿Tiene tiempo ahora, sí? ¿Sí? ¿No tiene que ir a trabajo, nada? ¿Sí? ¿Tiene tiempo? Excelente, porque mi homilía es muy larga. Entonces, tengan pacientes conmigo. Una de mis escenas favoritas de hoy vamos a hablar sobre el cuarto misterio del Rosario, la asunción de nuestra Madre María, cuerpo y alma al cielo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Y una de mis escenas favoritas en el Antiguo Testamento es cuando el rey David lleva el arca de la Alianza a Jerusalén, del campo hasta Jerusalén. Es una escena de gran regocijo, con música y baile, y David, el rey, bailaba delante del arca mientras la transportan a Jerusalén. Y había algunas personas que pensaban que era indigno para un rey para bailar antes en el frente de toda la comunidad como esto. Pero a David no le importaba nada. Estaba simplemente lleno de inmensa alegría. ¿Y por qué? Porque si recuerda, el arca de la alianza contenía tres cosas asombrosas. Primero, las tablas donde Dios había escrito los 10 mandamientos, ¿no? ¿Recuerda eso, no? Sí. Y también recuerda el maná en el desierto que comía la gente judía en el desierto. Entonces, había también un cuenco de oro lleno de maná en el arca también. Esa sustancia parecida al pan que caía del cielo cada mañana para alimentar el pueblo judío en el desierto. Y también contenía el bastón sacerdotal
para el primer sacerdote en la Biblia, Aarón, el hermano de Moisés. Pero más importante de todo eso, eso es muy importante, ¿no? Sí, es muy excelente. Pero más importante de todo eso, era la nube de gloria de la presencia de Dios, la columna de nube que había guiado al pueblo durante todo el tiempo en el desierto y se había convertido en una columna de fuego durante la noche para guiar la gente a través del desierto. Recuerda eso, ¿no? Sí, de la Biblia, ¿sí? Esa nube cubrió el arca y era la presencia misma de Dios entre su pueblo. Entonces, no es de extrañar porque David bailaba como un tonto en las calles. Estaba lleno de alegría. Ahora, la presencia de Dios estaba llenando la capital de la tierra prometida. Ya no estaría en una tienda de campaña, ni en el campo, sino que estaría allí mismo, en el centro de la gente judía, en el hogar que Dios les había dado a la gente. Y cuando miramos ese arca de la presencia de Dios, nos llena de fascinación. ¿Están conmigo, sí? Sí. La gente ha estado buscando esa arca durante siglos y siglos, porque es un artefacto muy histórico, ¿no? ¿Sí o no? ¿Eso no? Sí. Es un deporte de participación entre ustedes y yo. Y la gente ha estado buscando ese arca durante siglos. Incluso hay una increíble serie de películas que se llama Indiana Jones. ¿Qué es eso? What's the name of that movie? Raiders of the Lost Ark. Raiders of the Lost Ark. En español yo creo que es En busca del arca perdida con Harrison Ford. ¿Ustedes conocen esa película? Es muy excelente, ¿no? Me gusta todo. Hay muchas películas. Es una serie de películas y me gusta todos de estos. Son de acción. No son películas religiosas, no, lo siento, no. Pero son de acción y son muy excelentes. Es una fascinación, creo, porque nadie sabe dónde está exactamente ese arca. Sabemos por el libro de los Macabeos en la Biblia que el profeta Jeremías lo escondió en un monte que se llama, en una montaña que se llama el monte Nebo. Y lo hizo antes de la revuelta Macabea, una de las guerras en la Tierra Santa, 2 siglos antes del nacimiento de Cristo. Esa arca, sin embargo, no tuvo la gloria que alguna vez tuvo cuando el arca con David entraba en la ciudad de Jerusalén. Tenía la gloria de la columna de fuego y de la columna de nube, pero en el tiempo de Jeremías en la Biblia, 200 años antes del nacimiento de Jesús, no había una nube de la presencia de Dios. La nube de la presencia de Dios había abandonado el arca y el templo. Eso sucedió cuando los babilonios conquistaron el reino del sur de Judá. Pero desde el profeta Jeremías, durante la época de los Macabeos, existía una creencia de que el arca regresaría a Jerusalén algún día en el momento que Dios así lo eligiera. Y eso es exactamente lo que sucedió, pero en una manera diferente. El arca regresó a Tierra Santa y a Jerusalén. Solo que esa arca no estaba hecha de la purista madera de acacia, incorruptible, ni revestida de oro con el arca del pasado,
sino este arca fue hecha de carne incorruptible y de la pureza de un alma inmaculada. ¿Quién tiene un alma inmaculada? ¿Quién? La Virgen María, sí. La nueva arca no era un contenedor que contenía solamente signos de la acción de Dios, sino una mujer que llevaba en su interior a aquel a quien el contenido del arca antigua simplemente simboliza. Y esta nueva arca es María. Y al igual que la primera arca, sería eclipsada por la nube de la presencia de Dios y concebería y llevaría dentro de ella a Dios Hijo encarnado. Podemos ver eso claramente en el lenguaje usado tanto en la Anunciación. Los dos primeros misterios gozosos del Rosario. Permítame repasar rápidamente el lenguaje que conecta el arca del Antiguo Testamento con la arca nueva que es María. ¿Tiene tiempo? Sí. Perfecto. Primero, en el relato de la Anunciación, cuando la Virgen María descubrió que ella va a ser la Madre de Dios, dice en la Biblia, en griega, y recuerda, el Nuevo Testamento era escrito en qué lenguaje? Griego, ¿no? En griego. Y el Antiguo Testamento era escrito en griego y en hebreo. Entonces, en griego, dice en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo episkiazo, que significa eclipsará a la Virgen María. Y en el libro del Éxodo escuchamos que la nube de la gloria de Dios, episkiazo, la palabra en griego, eclipsará el arca y el tabernáculo que tiene el arca. Es lo mismo. El Espíritu Santo va a episkiazo a la Virgen María. Y la nube de la presencia de Dios va a episkiazo la arca. ¿Están conmigo? Sí. En la visita de María a su prima Isabel, ¿recuerda eso? Sí. San Lucas nos cuenta que María se levantó rápidamente y se fue a la región montañosa de Judá para visitar a Isabel. En la historia del rey David, que trajo el arca antigua a la ciudad de Judá, dice que él se levantó y fue rápidamente. Es el mismo, ¿no? A la región montañosa de Judá. David admite su indignidad de recibir el arca y él dijo: ¿cómo puede venir a mí el arca del Señor? Y Isabel, al ver a María, dijo: ¿por qué se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Y David saltó delante del arca que habían entrado con gritos. Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre Isabel al sonido de la voz de María. E Isabel gritó con gran voz. Es lo mismo. El arca permaneció en la región montañosa de Judá durante 3 meses. ¿Cuántos meses permaneció María en la región montañosa de Judía con Isabel? 3 meses, sí. Y así sigue y sigue. Y también podemos mirar en el libro del Apocalipsis, que nos cuenta la visión de San Juan sobre la mujer con el hijo, en la que nos dice lo siguiente. Este es del Apocalipsis. Dice esto: entonces se abrió en el cielo el templo de Dios,
y el arca de su alianza se podía ver en el templo. Hubo relámpagos, ruidos y truenos, un terremoto y una violenta granizada. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna y las estrellas a sus pies. Sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. San Juan no está diciendo que nos está diciendo que esta nueva arca del tiempo celestial de Dios y esta mujer son la misma. Es María. Es bonita, ¿no? Muy hermosa. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la asunción de María en cuerpo y alma al cielo? ¿Qué es nuestro cuarto misterio glorioso? Pues, si María es la nueva arca, entonces, al igual que la antigua arca, debía estar hecha de mejor material incorruptible, porque la arca fue hecha por el material incorruptible, la madera de acacia y oro también. Y es decir, no solo su alma, el alma de María, sino también su cuerpo, sería incorruptible como la arca antigua. Y después de todo, sabemos que Dios levantó a muchas personas corporalmente en la Biblia. En el Antiguo Testamento había, ¿cómo se dice Elisha en español? ¿Cómo se dice Elisha en español? ¿Elisha? No sé, no Elisha. Elisha. Eliseo. ¿Eliseo? Eliseo. Como Eliseo, que el Señor, levanta al cielo cuerpo y alma. Y también cuando durante la muerte de Jesús, en el Evangelio de San Mateo nos dice que Dios ha levantado muchos de los santos de sus tumbas cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Y más y más y más, no solamente sus almas, no como fantasmas, no, también sus cuerpos también. Entonces, la nueva arca María sería hecha de lo más grande posible por un estándar eterno. Y ella también ir corporalmente al cielo. ¿Y cómo sucedió esto? Sabemos que aunque María vivió con San Juan en Éfeso, estaba frecuentemente en Jerusalén para visitar a los apóstoles y los discípulos en Jerusalén. Y en una de esas estancias en Jerusalén, muchos creen que fue justo antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos. María estaba allí con los apóstoles. Y alrededor de ella estaban reunidos con los apóstoles y los discípulos. Y en aquel tiempo María murió y fue sepultada en un sepulcro que tenía 3 habitaciones. Tiempo después, Santo Tomás pidió que se abriera el sepulcro. Él es el más curioso de todos los apóstoles, ¿no? Él tiene que ver todo por sí mismo. Y cuando abren la tumba de María, descubren que como la tumba de Jesús está vacía, también la tumba de María estaba vacía también. Entonces María fue resucitada por Dios de entre los muertos y asumido corporalmente, llevada por Dios al cielo. Todo fue obra de Dios. Y no tiene sentido que ella, cuyo cuerpo dio a luz y amamantó a Dios, que se convierta en hombre, que este cuerpo nunca experimente la corrupción de la tumba. ¿Tiene sentido, no? ¿Sí o no? Sí. Sabemos también que todos los cristianos han creído esto
universalmente desde el principio que María fue asumida al cielo. En el oriente se llamaba la Dormición de María, en el occidente la Asunción de la Virgen María, pero es la misma. El cuerpo y el alma de María fueron llevados al cielo por Dios sin la experiencia de la corrupción del cuerpo. Nada más. Nada más. Pero es muy hermosa, ¿no? Y es un gran privilegio para María. Y ella merece ese privilegio que viene de Dios. Y ahora cierren los ojos por un momentito mientras te guío en una breve meditación. Imagínense que está en las calles de Jerusalén. Todo está tranquilo mientras camina por las calles construidas por los romanos con grandes piedras grises. Está fresco por la mañana. El cielo está nublado, casi como si fuera a recibir la lluvia que tanto necesita. Pasas por los edificios de piedra de color arena y puedes ver los grandes muros que rodean Jerusalén. Aquí y allá hay palmeras y olivos, pero poca gente paseando. Jerusalén está llena de amenazas de guerra y represión por parte de los romanos. Muchos de los cristianos han huido como Jesús les dijo, han ido a Pela en las colinas lo suficientemente lejos de lo que será una invasión romana de la ciudad. Eso vendrá más tarde. Pero ve caminando hasta llegar a la casa donde se había alojado María. Ahí está tumbada en el suelo sobre una estera cubierta con mantas para protegerla de la dureza del suelo. Se reúnen a su alrededor, le toman la mano, la besan en las mejillas y la saludan llamándola madre. Está claro que está cerca del final de su vida en este mundo y pronto tendrán que llevarla a la tumba que han preparado para ella. Pero por ahora, simplemente disfrutarán de estar reunidos alrededor de ella una vez más. Y ahora imagina todo lo demás que sucede mientras meditas en este misterio del Rosario. Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y no visible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con favor nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso. Digámosle todo con gran confianza. Te rogamos, Señor. Por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo David O'Connell y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, a quienes Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri de Recpan, y por las mujeres y niñas a quien Dios llama a ser hermanas, que tengan el valor de digarle sí, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por el hermano Zachary y el hermano Anthony, que están en formación para el oratorio, nuestro candidato al oratorio James, y para nuestro seminarista diocesano Brian, para que el Señor les dé la gracia de la alegría y la perseverancia en sus vocaciones, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por los esposos y esposas, viudas y viudos, para que puedan llevar a sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su Iglesia, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire a nuevas formas de servir en ellos, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por los miembros fallecidos de nuestras familias y parroquia, y por aquellos que no tienen a nadie que oren por ellos, que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por la intención especial de esta misa, por Fidel Robles, Edelmira Medel, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invitamos a los niños a dejar su ofrenda al altar. Es el número 495 de Floricanto, Visión Pastoral.
hermanos, para que ese sacrificio humilde de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que, inmolado en la cruz, ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Bye.
lucero de flor y canto, racimo y trigal. Gracias.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con esos misterios de la vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y solamente hay un anuncio: la registración para los exploradores de fe, el programa para el verano, para los niños, casi un campamento de viajes y para tener una conexión entre las ciencias y la naturaleza y la fe, está abierta. La registración está abierta. Entonces, where the registration forms? En el puesto de información hay registraciones para registrar sus hijos y sus hijos para el programa. Es 4 semanas durante el verano y es muy excelente, excelente, excelente. Entonces, y es para los chicos, los niños que van a entrar en el primer grado hasta los que van a terminar la escuela secundaria. Los que son mayores en la escuela secundaria pueden ayudarnos como líderes con los más chiquitos. ¿Bueno? Excelente. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y el Hijo Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Nuestro canto de salida es el número 617. Este es el día. Gracias.
because I don't play. If we use a couple, I won't play. So he's like, what if we do it without them? I'm like, if we do it without people, I will play. But you don't have to move it just because of me. I would just play wherever you want. That's fine. Is this okay? Thank you.
Gracias. Gracias a ti. Okay. Gracias. My pleasure.